pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Fue un beso. Y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Evangelio de Lucas, capítulo 22, versos 47 y 48. De los actos denigrantes que puede llegar a ejecutar un hombre en su torpeza, el de la traición posiblemente sea uno de los más dolorosos. El hecho de que alguien a quien amas o a quien consideras esté maquinando en su corazón la manera de destruirte, de dejarte indefenso a merced de tus enemigos, es posiblemente el mayor acto de vileza y desprecio que pueda llevar a cabo el hombre. Confianza, respeto, honestidad, fidelidad, honra y, por supuesto, el amor son algunas de las cosas que quedan absolutamente destruidas con un acto de traición. Todos nosotros hemos sido traicionados en alguna ocasión. Nuestras expectativas y nuestros buenos deseos para con aquel que nos vendió a nuestros enemigos cayeron fulminadas, fusiladas ante el paredón del desprecio, por lo que al final quedas solo ante la mirada indolente de aquel que te traicionó. Jesús no quedó fuera de experimentar tal desprecio. Y una de las cosas más significativas de la traición que Cristo sufrió fue el modo en el que fue entregado a sus enemigos. Fue con un beso. Pero lo cierto es que si meditamos en la esencia de la traición, puede que sí, que el beso sea la mejor muestra de lo que el acto de la traición representa. ¿Por qué? Porque precisamente de quien tú recibes la traición es de aquel de quien lo que tú esperabas era un beso. Sí, la vileza no tiene límites. Cuando nos dejamos llevar por los consejos de la maldad, nuestra vileza nos sobrepasará y nos llevará a nosotros a rebasar todo tipo de límites de crueldad que pudiéramos imaginar, y a nuestras víctimas a un grado de dolor y sufrimiento que tal vez no puedan soportar, y el dolor de sus heridas les dure toda la vida. ¿Cuál fue la reacción de Jesús ante la postura de Judas? Amigo, esta fue la reacción de Jesús ante Judas. Jesús sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo y lo que iba a suceder, y sin embargo le dice: amigo. A aquel que lo está entregando en las manos de sus ejecutores lo llama amigo. Hay ocasiones en que solamente en la forma de reaccionar que tenía Jesús encontramos las respuestas a nuestras más profundas intenciones y a la realidad de nuestra vida. Amigo, ¿qué hubieras hecho tú? Hubo una pregunta que interrogó a Judas. ¿A qué vienes? ¿A qué vienes? En nuestro acercamiento a Cristo siempre encontraremos la oportunidad de confesar nuestras más oscuras intenciones o nuestros secretos más inconfesables. Ya sea la queja, la tristeza de la soledad, el dolor de una pérdida, el miedo al infierno, el rencor o la falta de perdón. Sea la que sea la intención con la que tú quieras acercarte a Cristo, Él siempre propiciará la oportunidad de que puedas abrir tu corazón.
En él siempre encontrarás un amigo dispuesto a recibirte. Judas tuvo esa oportunidad y fue preguntado, pero cayó. ¿Y tú? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Carta a los Romanos, capítulo 12, verso 21. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.